Según esto está.
Buenos días, familia. Dime tus secretos, todo dímelo. Enséñame a amarte, enséñame a vivir, esté donde esté, lo que pueda perder. No quiero más que estar junto a ti. Quiero conocerte, Cristo, acelera. Necesito algo más, solo tu amor.
hasta el final. Amor.
Demonios huirán
de su majestad. Si Dios es por nosotros, ¿por qué voy a temer? Nada podrá negarle su gloria y su poder. Y el cielo triunfará, cadenas caerán, demonios huirán. Hoy eres el mismo, eres el mismo.
necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, solo en ti. Vamos a cantarlo una vez más. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito. Oh Dios, mi roca eterna. Confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Gloria a Dios por nuestro equipo de alabanza, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Les voy a pedir un favor. Así de pie, vamos a poner nuestra mano en nuestro corazón y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias porque nos trajiste con bien. Muchas gracias, Dios, porque nos vas a ayudar a conocerte un poco más. Dios mío, permítenos, por favor, que el mensaje que nos comparte el pastor lo podamos entender. No lo que nosotros queremos entender, sino lo que tú nos quieres comunicar, lo que tú nos quieres transmitir el día de hoy, para ser un reflejo cada vez más de ti. Permítenos también ser ese reflejo afuera en el mundo, Dios, y te agradecemos por estar aquí con nuestra familia, unidos como comunidad, y te agradecemos por toda la bondad que tienes con nosotros. Gracias porque tú nos cuidas, tú nos amas y tú nos respaldas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, así de pie, les voy a pedir que saluden a la gente que tienen cerca. Cinco personitas, denle el puño, salúdenle, dile bienvenido. Al de su derecha díganle qué bueno que estás aquí. Al de su izquierda díganle qué bien te ves. Te ves bien bendecido. Perfecto, pueden tomar su lugar. Listo. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos sean, y también a los que nos están viendo allá en redes sociales también, y hasta a los que no vinieron también aquí saben que tienen un lugar, por si es que ven la transmisión, ¿verdad? Y hoy les tengo una noticia bien importante, así que pues bueno, la noticia tiene que ver, pero para empezar, ¿cuántos jóvenes tenemos acá? Ok, yo creo que podamos hacer más ruido. Yo sé que ahorita muchos no comimos nuestra tortita de tamal con champurrado, ¿verdad? Hace hambre. Pero bueno, más emoción. ¿Cuántos jóvenes hay presentes? Épale, ahora sí. Bueno, pues resulta que tenemos nuestro evento de jóvenes el 29 de octubre. Tenemos el Youth Night. ¿Sí? Más emoción, tenemos el Youth Night. Eso. Pero muchos me dirán, bueno, ¿pero qué es el Youth Night? ¿Con qué se come? Bueno, el Youth Night es nuestro evento de jóvenes en donde vamos a hacer, para pocas palabras, una fiesta. Una fiesta donde nos los vamos a pasar increíble con música, con mucha gente que vamos a conocer, con muchas cosas que podemos ahí, que nos van a enseñar el mensaje, la palabra de Dios, y realmente nos las vamos a pasar increíble. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y este evento cuánto es? ¿Cuánto va a ser? ¿Por qué tan caro? ¿Cuánto me lo dejas? No, este evento es un evento gratuito. Para que todos los que quieran ir tengamos la oportunidad o también de llevar a algún amigo, alguna amiga, esa persona que te escribe en Instagram, olvidos, a ese le puedes decir, vamos, yo te llevo, te invito a un evento, ¿sale? Entonces, pues bueno, también me dirán, ¿dónde va a ser? Va a ser en nuestra sede de Tlaxcala. Y también si ustedes dicen, bueno, es que Tlaxcala está un poquito lejos, no le hace, porque el equipo de producción ha contratado un camión para que nos vayamos todos juntos como comunidad, en familia, ¿sí? Ahora, insisto, este evento es gratuito, pero si queremos irnos en este camión, va a tener un costo mínimo de 50 pesitos de ida y de regreso. O sea, todo ya incluido para que nosotros podamos también disfrutar desde el camión hasta llegar al evento y pasárnoslas increíble. ¿Cuántos saben que este evento es de bendición? Amén. Entonces, pues bueno, si quieren más información acerca de la Youth Night, pueden ir acá afuera. Afuera tenemos una cabina.
La cabina, en la puerta hay un logo de Facebook, entonces ahí pueden entrar o pueden acercarse con el equipo de producción y ellos les van a dar toda la información. A pesar de que es un evento gratuito, sí tenemos un link de registro. ¿Para qué? Para llevar el conteo, para saber con cuántas personas vamos a contar y también para que les den toda la información, ¿sale? De igual manera, si ustedes gustan, que estaría increíble que nos fuéramos todos juntos en este camión, también estaría bueno que lo pudiéramos avisar a producción para apartar nuestro lugar, ¿sale? Entonces, ¿cuántos van a ir? Amén. Y bueno, pues entonces vamos al siguiente mensaje. Los invito a que pongan atención a las pantallas para compartir más anuncios. Lleva 6 generaciones levantando a líderes con un corazón de compasión, dispuestos a impactar a su generación. Y tú puedes ser parte de la siguiente. Nuestras inscripciones están abiertas y contamos con modalidad semipresencial y en línea. ¿Qué esperas? Busca más información en nuestras redes sociales. Instituto Vanguardia. Da el paso siguiente. Hola, estamos muy emocionados por nuestra nueva temporada de Círculos, que es la forma que tenemos de conectarnos durante la semana. Los Círculos son pequeños grupos de personas que se reúnen durante mínimo 6 semanas y máximo 11, alrededor de un tema, hobby, lectura de la Palabra de Dios, oración, y tú puedes ser parte. Puedes hacerlo de 2 formas. La primera es asistiendo a un círculo, el que más te interese. Existen diversos temas: salud mental, matrimonios, jóvenes, clases de música, etc. Y la segunda es que puedas abrir un círculo. A través de los círculos nos sentamos a la mesa a fortalecer nuestra fe y a hacer iglesia. Los círculos pueden ser presencial o vía Zoom. Tú decides el tema, el lugar, la hora y a quién invitar. Inscribe tu círculo al número que aparece en pantalla o directamente en el módulo de atención. Los círculos están por comenzar. Abre tu círculo o únete a un círculo. En breve publicaremos la agenda de círculos en Facebook e Instagram. Juntos hacemos comunidad. ¿Me escuchan? Así ya. Esta mañana tenemos el gustazo, yo creo que es un gusto, de poder dar para el Señor. La generosidad es algo que es así increíble en la Biblia. No sé ustedes, pero imagínate, Dios es tan generoso que crea este mundo y luego para añadirle, dice, bueno, si no están satisfechos, voy a traer a mi hijo porque los amo tanto, porque Dios es bueno. ¿Están de acuerdo? Entonces, creo que responder a un Dios que es tan generoso con una cantidad o algo que nosotros llamamos diezmo, que es la décima parte, que dice la Biblia que hay que hacerlo, es una tremenda bendición. Entonces, yo los estoy animando esta mañana a que aprendamos a ser generosos, porque se aprende. ¿Sí están de acuerdo? Aprendemos a ser generosos porque en lo general veníamos en un mundo donde somos muy agarrados, decimos mucho que criticamos a la gente de Monterrey por codos, pero yo creo que la naturaleza humana es de todas las formas así. Queremos retener, pero Dios quiere enseñarnos a ser generosos. Y yo quiero decirles algo importante. Esta mañana estamos apoyando lo que sucede en Ucrania. Yo estoy acá porque Gabriel ya está allá en Ucrania, va a estar ministrando. Parte de nosotros está allá porque es nuestro pastor. Entonces, tú puedes dar para Ucrania. Ustedes saben que está en las noticias, estamos enterados de eso. Entonces, es una bendición. Yo tengo aquí un aparatito muy interesante. ¿Cuántos han visto estos aparatitos? Se llaman clips y sirven. ¿Por qué lo tengo esta mañana? Hemos tenido un problemita con la cuenta que tenemos y de alguna forma yo quiero que te des cuenta si los depósitos que tú haces en línea rebotan, y la razón que están rebotando es que hay una situación donde hay una cosa que cada año hace los bancos para checar que estemos en orden, que las cosas vayan como debe ser. Entonces, checa tu cuenta, por favor. Y si quieres
entregar tus diezmos, quieres entregar tu ofrenda para Ucrania, Alto Refugio, lo que tú quieras, aquí está, puedes ir allá afuera con Lore en el módulo de recepción y puedes hacerlo. Es un aparatito que inmediatamente tú puedes usar para ser generoso con Dios. Entonces, vamos aquí al video, por favor. Gracias. Muestra su provisión y generosidad con nosotros. Y como iglesia. Causas y proyectos dentro de la iglesia, como autobuses, Alto Refugio, nuestra casa hogar y eventos especiales. Y esto lo puedes hacer de las siguientes formas. Depositando directamente en Banorte en la cuenta bancaria a nombre de Comunidad Cristiana de Puebla, AR. A través de depósitos en tiendas de conveniencia como Farmacias Guadalajara, Soriana, 7-Eleven, Chedrago, otras más que aparecen. Ubicadas en Vicente Guerrero, 419, Colonia San Baltasar, Campeche. Entre semana en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Que seamos conocidos por nuestra generosidad. Juntos hacemos comunidad a la mesa. Sí, damos un aplauso a los de audio. Hay que animarlos porque cuando uno quiere que salga bien, algo pasa. Cosas raras pasan. Y estoy seguro que eso no sabemos por qué pasa, pero bueno, eso pasa a todo mundo. Entonces, vamos a recibirlo bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo quiero hablarles esta mañana de un tema que la verdad es súper emocionante. A mí me emociona. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta entender por qué hace Dios las cosas que hace. Porque algo que yo puedo decir es que cuando uno llega a la iglesia, cuando uno llega, el Señor se revela a nuestras vidas. Y ustedes saben que hemos estado en la serie del credo. Y si me ayudan con las primeras palabras del credo, se los agradecería. Dice, ya nada más con eso, ya con eso. Creo en Dios Padre. ¿Qué significa eso? Que cuando llegas y el Señor te salva, de pronto o no te das cuenta que tienes ya una relación con el Papá, con el Padre, y eso nos encanta. Pero la cosa importante es que un papá siempre quiere, o sea, yo creo que todo papá toma a su bebecito. Nosotros vivíamos en los tiempos donde que había que estar prediciendo si era de mole o era de dulce. Ustedes saben que nuestro primero es de mole, que es el pastor Gabriel, y preparamos el cuarto color canario, porque en ese tiempo no había ultrasonido para saber de qué era, si de mole o de dulce, aunque uno tenía la impresión que iba a ser así. Entonces, lo llevas al hospital y empieza en algún momento el proceso de crecimiento. Empieza el momento donde tienes que crecer. Y ahora yo les quiero contar una historia muy triste de mi vida, recién casado. Como ustedes saben, mi esposa es de Canadá y en esos días de la prehistoria nos casamos en el año 74. Pueden decir, todavía vivíamos con velas, usábamos el radio. No, no es cierto, no pasaba eso. Pero en esos tiempos nosotros venimos a México con un vehículo de Canadá, era una combi. Y aparte era una combi que tenía unos toques medio hipiosos, con una cortinita. Bueno, en esos tiempos tenía una cama y todo el cuento ahí. Entonces, en esos tiempos uno tenía que salir cada 6 meses a la frontera. Pues resulta que yo preparo el coche, lo llevo a la agencia, lo arreglan y nos vamos al viaje. ¡Oh, sorpresa! Camino del viaje, empieza a marcar mi aceite. Llegamos a Tampico en una tarde de 10 de mayo y había un tráfico cañón. No había puentes, había que pasar en transbordador. Y yo dije, ¿qué pasa? Bueno, terminamos que el carro fue desvielado, se desvieló el motor. Y la empresa no garantizaba nada. Yo digo, no manches, ¿de qué se trata? Luego resulta que ya después de una módica cantidad para arreglar el vehículo, nos vamos.
Y en alguna forma, yendo a la frontera, paramos en un lugar llamado Altamira y nos ponen gasolina con agua. Y el carro empezaba a hacer así, y yo atrás así de haciendo un berrinche. Y mi esposa manejando así con una paz. Yo decía, ¿cómo puede estar así? Yo haciendo un berrinche porque era un bebé espiritual. Sonrisas, por favor. O sea, ¿qué es lo que nos pasa? Que no entendemos, hacemos berrinches. Y lo que debe de suceder es que tenemos a un Dios que es de sucesos y de procesos. La mente de Dios es esta, te salva, que es un suceso, pero entras en el proceso donde Él te quiere santificar. Él te quiere llevar a madurez, a que dejes de ser un chabelo. ¿Qué significa un chabelo? Un adulto que anda como niño, ¿ok? Y luego el Señor quiere que entendamos qué está haciendo y podamos interpretar lo que Él hace, porque Él quiere que sus hijos crezcan. ¿Están de acuerdo? Yo noto, por ejemplo, niños que tienen 9, 10 años para llamar la atención de a sus papás, a sus tíos, a sus familiares, hablando como bebé para lograr cosas. Y nosotros hacemos esas mismas cosas como adultos. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 6, verso 1, así es que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros. Eso es lo que dice este verso. En nuestro entendimiento, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. O sea, Dios tiene la intención de hacerte maduro. Y las circunstancias que vienen a nuestra vida son las que nos preparan para la madurez. O sea, ese es el proyecto de Dios. Entonces, si aquí alguna persona hace algo, te hace algo que te ofende, te está preparando para que madures. Porque hay gente que se saca de onda porque no lo saludan, porque no sé qué, por cualquier tontería, porque lo que Dios quiere, pero sí tu actitud hacia las circunstancias. Y luego la otra cosa dice, estos versos no nos gustan mucho, pero dice esto: ¿acaso olvidarán las palabras de aliento con que Dios les habla a ustedes como a hijos? ¿Cuántos quieren que nuestro papá se muestre como papá? Ya no oigo tantos amenes. Y luego dice esta frasecita que me encanta: el Señor a los que ama, disciplina. A ver, otra vez. El Señor a los que ama, disciplina. Disciplina. O sea, disciplina es una forma que nos demuestra a Dios que nos está amando. Y hay veces que sí necesitamos una corrección de parte de Dios. Entonces yo les dije esa escena que yo hice porque era un berrinchudo. Bueno, digo era, pregúntele a mi esposa. Entonces, quiero que usemos una historia de la Biblia muy importante. Fue cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. ¿Cuántos creen que fue espectacular salir de Egipto? 10 plagas increíbles donde el Señor es así como que le da una paliza a Faraón. Pero ahora vamos a leer una porción donde el pueblo de Dios, y lo que yo quiero es que podamos aprender de lo que ellos hacían para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. O sea, los primeros libros, el famoso Pentateuco o la Torá, se habla de que nuestro Señor es un Señor que le gusta enseñar. Te quiere enseñar sus procesos para que entendamos qué estará diciéndote Dios. Yo te quiero decir, en medio de lo que estamos viviendo hoy, Dios está en control. Porque la Biblia dice que imagínate el control que Dios tiene. Dios sabe cuántos pelos todavía me quedan. ¿No dice la Biblia que el cabello el Señor lo checa? O sea, sabe si un pajarito se muere. O sea, y si eso hace con el cabello, ¿qué no va a hacer contigo? O sea, Dios siempre está contigo. Ahorita en lo que estés pasando, Él te está llevando. Entonces nos dice la Biblia que el pueblo de Dios ya sale
después de las 10 plagas, y entonces dice la Biblia en el verso, en Éxodo 14, no sé si se está proyectando, no he visto, creo que sí, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, aquí dice, que den vuelta y acampen delante de este lugar, entre Migdol y el mar de ese lugar, porque está medio complicado, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Si tú ves un mapita del viaje del pueblo, es como que van al norte y van a cruzar directamente para ir una ruta más rápida, pero de pronto el Señor le dice, bajen otra vez. Y el Señor les lleva a propósito, di conmigo, a propósito, para enseñarles una gran lección. Hay muchas cosas en nuestra vida que el Señor hace a propósito para enseñarte una lección. Y sabes que los lleva a un cañón a propósito para que de frente está el mar y en el cañón atrás van a venir los egipcios. O sea, con todo propósito Dios lo hace, con toda intención. Así se ve el mapita donde los lleva, ahí está el dibujito para que lo puedan ver. No tengo con qué señalarles, pero los lleva a ese lugar, a un cañón. Ok, ¿qué es lo que pasa? Ese cañón lo que va a hacer es que hay reporte. Faraón de alguna forma está informado de lo que está pasando con el pueblo de Israel que acaban de sacar. Y entonces le enteran, ¿sabes qué, Faraón? Estos brutos, el viejito de Moisés, ya los llevó a un problema. ¿Cuántos saben que Moisés es un viejito de 80 años que a lo mejor, ¿no?, con su tarjetita del INAPAM, yo no sé, pero alguien ha de haber dicho, ya le falló a Moisés, el GPS, ¿cuántos saben que el Señor les dio el GPS? Les llevó la columna de fuego que los guiaba a la derecha, a la izquierda, pues la columna los llevó al mar, a un lugar donde Faraón dijo, ahora sí, ya los tengo, yeah. ¿Y sabes para qué? Porque lo que va a hacer Dios es que les va a dar una increíble, el Señor sabe lo que va a ser una increíble victoria sobre Faraón y sus 600 carros y caballos, pero el pueblo de Dios no entiende. Muchas veces no entendemos nada, ¿qué estará haciendo? ¿Y sabes lo que sucede? Lo que hay que notar es lo que sale de nuestra boca. Ahí es donde está todo lo que, el vómito negro que sale de adentro contra el Señor, nos sale todo lo feito que tenemos. Y entonces quiero que leemos algunas cosas, Faraón dice, ya están encerrados. Él piensa, pero lo que no sabe es que ahora sí, como el chapulín, no contaban con la astucia del Señor. Lo que pasa es que uno no se da cuenta que Dios sabe lo que hay allá adelante, pero uno nada más ve lo de frente, porque no tenemos una visión de Dios de arriba, no entendemos que Dios va a hacer algo grandísimo. Y es lo que nos pasa, nada más vemos lo que tiene enfrente de nuestras narices, pero hermano, confía en Dios, si te está guiando, hermano, no te va a dejar. Tienes que confiar en su palabra. ¿Y qué sucede acá? Lo hace a propósito. Una cosa importante, el enemigo está tirado, pero no está noqueado. O sea, está así, pero todavía le falta el golpe mortal, que va a ser el Mar Rojo. Los hebreos, nosotros somos gente que nada más miramos circunstancias. O sea, nos miramos, dice la Biblia, no sabemos qué está haciendo el Señor y uno alza los ojos a la circunstancia en lugar de alzar los ojos a Dios. Y la pregunta que hay que hacer, Señor, ¿qué estás tratando de hacer? Por ejemplo, ahorita estamos en una situación complicadísima de post-pandemia y hay mucha presión. Estamos con el Mar Rojo, tenemos a los enemigos, tenemos a los acreedores, tenemos a los bancos, tenemos la inflación, tenemos lo que ustedes quieran, pero saben una cosa, Dios sigue en control y tiene formas donde nadie se hubiera imaginado
que el viejito los iba a llevar a cruzar un mar rojo. O sea, que uno dice, o sea, perdón. Y aparte, yo no sé cómo Moisés la hizo. No sé si tomó un curso en línea, cómo cruzar un mar. O sea, se dan cuenta, para todos es sorpresa. Pero el viejito, imagínate el viejito tan pronto llega. Y ahora, este evento, saben ustedes, va a recorrer la tierra, porque cuando van a llegar a Jericó, la famosa mujer Rahab la ramera, ¿cuántos se acuerdan de esa señora? La mujer más informada de Jericó, ¿sí? Esa mujer, 40 años después, esa mujer está enterada de lo que Dios hizo con Faraón en el Mar Rojo. 40 años sin redes sociales. El chisme era tan grande de lo que Dios hizo, que la información, y cuando ellos van a entrar a la tierra, a Jericó, los de Jericó están así. Ya llegaron los que parten el mar. ¿Se dan cuenta? Ya están aquí a la puerta. Si eso le hicieron a Faraón, el gran poder, ¿qué va a hacer de nosotros? Pero uno como no ve, se empieza a rebelar, empieza a hacer berrinches, se empieza a enojar. Es culpa del, si me va mal, es culpa del pastor. El pastor me dijo que si diezmaba, todo iba a ser color de rosa. Allí en la congregación me dijeron que si oraba, la vida va a ser súper chida. Tengo noticias, Dios te quiere disciplinar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean lo que dicen, pierden la perspectiva y dicen, Moisés, mejor nos regresamos a Egipto. Mejor de impío que caminar contigo. Mucha gente se quiere regresar. Hay gente que dice, desde que me convertí me ha ido peor. Sí, es verdad, sí, sí. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de decirte algo, porque está en control, no nos va a dejar. Suena muy chido, Jehová es mi pastor, pero quiere decir Jehová es mi papá y nada me faltará. Eso quiere decir que me va a educar, me va a entrenar. Nada peor cosa que un chamaco berrinchudo. Yo me acuerdo que cuando íbamos a los cines, había de eso, les decíamos a nuestros hijos, se van a quedar acá, sentaditos. Porque había niños en funciones que corrían como locos. Y, donde los niños controlan la casa. Y los niños corrían y le decíamos, llegando a la casa, la ley y el orden. Y ya cuando íbamos en el coche, los hijos sabían, ya venían, porque venía la disciplina. Porque lo que tú quieres, porque el muchacho consentido es vergüenza de su madre. O sea, lo que el Señor no quiere es que le demos vergüenza a nuestro papá. Ya viste, y es cristiano y está haciendo un berrinchote. ¿Todavía me quieren? Entonces, pierden toda perspectiva porque dicen, porque mejor nos fuera servir a los egipcios. Dicen estos. Mejor hubiéramos regresado. No que, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes una cosa? Dios te salva, no para que te sientes. Porque uno piensa que, yo lo digo, yo no sabía ni en qué me metió el Señor. Uno llega a la iglesia y no entiende nada. Con el tiempo entiendes que Dios te quiere usar para servirle. Para hacer algo para Él, que tienes un propósito, tienes un destino, lo vas descubriendo y Dios te va llevando para que lo encuentres, para que seas útil en esta vida, para que cuando llegue el momento de que el Señor recoja su espíritu, ya hayas hecho por la razón por la cual Él te creó. Ahora, una cosa importante, son hebreos, pero no conocen al Dios de los hebreos. Porque lo que nos pasa es que la otra cosa que el Señor quiere hacer es que lo conozcamos. Una cosa es decir que Dios sana y otra cosa es experimentar que Dios te sane. Una cosa es decir que Dios es proveedor, otra cosa es experimentar que Él provee. Una cosa es decir que Dios es protectora, otra cosa es entender que Él que protege. Entonces, experimentalmente, en experiencia, Dios quiere que lo disfrutes en todos esos aspectos de lo que es. Así a fuerza y vas conociendo a Dios, porque la meta que Él tiene es hacerte como Cristo. Y vete al espejo, tú dices, ¿cuánto me faltará?
lo que no alcance en esta vida, que lo haga en la otra. Porque al final nos va a hacer eso el Señor. Hermanitos, por favor, entiéndanme. No se enojen conmigo ni con la gente alrededor. Y luego aquí hay gente ideal para desarrollar tu carácter. Sí, yo siempre he dicho, todas las iglesias tienen un hermano higadito. Todas tienen gente complicada, gente rarita, gente extraña, gente esto, gente el otro. ¿Para qué? Para que crezcamos los otros. Y entonces, en lugar de enojarte con ellos, agradece a Dios: Señor, gracias, porque esta persona me está madurando. ¿Sí o no? Y así es en el matrimonio. Todos los defectitos de fábrica de tu esposa y los tuyos son para que crezcas. Sonrían, por favor, al de junto, quienes te están hablando. Vean lo que dice: cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron al faraón, se acercaba y los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo. Hermano, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que venga. El Señor está contigo, te va a llevar, te va a dar solución. Tienen miedo, claman al Señor. Dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Ellos ya se querían ir al municipal o a Valle de los Ángeles. ¿Qué acaso no había lugares para irse allá? ¿Por qué nos has traído hasta el desierto para que muramos? ¿Por qué nos has hecho esto? Culpa, como siempre, es culpa del presidente, es culpa del trabajo, es culpa de no sé quién, es culpa de Putin, es culpa de todo el mundo. Porque estamos bien dados al echar la culpa. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Eso es lo que te decíamos cuando pedimos: déjanos servir a los egipcios. Ellos están por años chillando de que están cautivos, y ahora que los libera Dios, ya quieren volver con sus amos. ¿A poco no estamos locos? Pues que porque no entendemos lo que Dios quiere hacer. Luego sigue aquí diciendo: cuando te pedimos, déjanos servir, es mejor, imagínate lo que dicen ellos, es mejor que sirvamos a los egipcios y no muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más los volverán a ver. O sea, imagínate la cruzada, debe haber sido espectacular, así como una pecera. Ellos iban, yo siempre me imagino que los niños recogiendo conchitas y todas esas cosas, ahí iban. Pero imagínate cuando ellos pasan y al mar, y la alegría que les dio ver a Faraón. Yo no sé ustedes, pero es así como, ¿cuántos de niños usaban ese jueguito que decían lero, lero? Es de viejitos, yo sé que los chicos jóvenes, eso ya es para yo que soy de la prehistoria, pero esas cosas, imagínate. Por eso la loca de Miriam agarró el pandero y se pusieron en Génesis 15 a celebrar la victoria. Le ganamos al faraón. Así una, pero el proceso, la victoria siempre viene a través de una batalla. No hay otra forma, hermanos. Quisiera yo decirles más suavecito. Entonces dice: los egipcios ahora sabrán quién es Jehová, que él es el Elohim de los Elohines, e Israel vio a los egipcios muertos. Eso me encanta. Una cosa importante es que Israel veía, pero no entendía. Hermanos, hay que pedirle a Dios entender. No te enojes ni con el Señor. No te enojes con la iglesia, no te enojes con tu pastor, no te enojes con tu familia, no te enojes con... Pregúntele a Dios: ¿acaso me estarás diciendo algo, Señor? Y Dios está diciéndonos algo. O sea, hay algo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que yo te quería comunicar. Dios tiene la visión de madurez. Si tú sigues leyendo en este relato, lo que sigue... La próxima parada y la próxima prueba. Di conmigo: prueba. ¿Cuántos les gustan las pruebas? Yo no sé persona que diga:
¡Ah, qué chido, examen! Pruebas nerviositos. Y luego cuando son pruebas profesionales o cosas que cuando está en mucho juego lo que está sucediendo, va uno nervioso. No nos gustan. Pero Dios es un Dios que de alguna forma prueba. ¿Y sabes qué es lo que prueba? Nuestra fidelidad a Él, si le creemos. Es por ejemplo ahorita, hay una dificultad económica, por lo que estamos viendo, hay una prueba. ¿Me robo el diezmo o lo entrego? Y uno dice, el gobierno son unos ladrones. Y el angelito dice, aló, ¿ladrón quién? Por favor, ríense aunque sea. Si nos damos cuenta, es una prueba. Es una prueba. ¿Será Dios fiel? ¿Me podrá dar Dios? ¿Podrá ser Dios? En el jardín del Edén hubo una prueba. Prueben, imagínate, prueben de todo, pero de este no. Dios les dio mucha bondad, pero uno le dijo que no. Una prueba. Y en toda la Biblia, en toda la vida hay pruebas. Di conmigo, pruebas. ¿Qué prueba? Si voy a seguir a Dios, si voy a ser fiel a Dios, si voy a obedecerlo, si le creo o no le creo. Y yo te animo, Dios siempre es fiel. A veces es tardadito. A veces llega al 5 para las 12, pero llega. Es como con Lázaro. El Señor esperó hasta 4 días, ya que olía así medio rarito, y lo fue a resucitar. Como digo yo, como microbús a las 12 del día, ¿no? Así olía nuestro amigo Lázaro. ¿Ok? Así estaba. Y esa es una de las cosas, hermanos, que tiene que marcar nuestra vida. Entiéndeme. Dios, di conmigo, Dios es un Dios de procesos. Me quiere hacer a su imagen. Por lo tanto, aquí estoy para que me eduque. ¿Cuántos creen que necesitamos mucha educación, mucha transformación, mucho cambio, mucha disciplina? Pero lo hace porque te ama. ¿Me ama? ¿Te ama a ti? ¿Me ama a mí? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Dile, Señor, acaso, levanta tus manos a Dios y dale gracias. Y dile, Señor, quiero entender lo que estás haciendo en mi vida. Quiero entender cómo me estás preparando. Me quieres hacer a tu imagen. Me quieres llevar porque tú eres mi papá. Y lo que tú empiezas, tú terminas. No me vas a dejar a medias. Hazme entender en este momento qué estás haciendo conmigo. En este momento. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Le damos un aplauso al Señor. Cielo triunfará, cadenas caerán.
Familia, quedamos despedidos de este increíble domingo. Nos vemos el siguiente fin de semana.